¡Bienvenidos al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike y en el día de hoy vamos a ver el top 5 inventarios de Estados Unidos, el país más rico del mundo, por lo tanto, seguramente vamos a ver inventarios increíbles. Vamos a empezar con el top número 5, que se llama el pibe, bueno, tiene letras chinas, es el 133 del mundo con un inventario de $150,000. Empezamos con esta Kawaii Lotus Factory New con pegatinas de Katowice 2014. Eso es una barbaridad. Ahora tenemos este mariposa zafiro, que por cierto, este pibe tiene 9 cuchillos, 15 guantes y tiene 3 gemas, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante van a ser las armas, porque vais a puto flipar. Tenemos ahora una WP Gugnir con 4 pegatas de Cloud9 de DreamHack 2014. ¡Qué absoluta barbaridad, chicos y chicas! Los flats veo que no son nada del otro mundo. 005, por ahí, está bien. ¿Qué sigue? AWP Dragon Lore, un arma increíble, evidentemente en estado de Factory New, con pegatinas. ¡Hostias! Creo que son muy caras estas, Si son la de PGL Krakow, la de Device Fallen... ¡Buah! Este pibe se ha puesto hasta el culo. La de JW Device y Fallen, yo diría que vale miles de euros. ¡Uf! Esta y encima el float también es generoso. 001. Bueno, aquí tenemos un Emerald, un M9, esta Track Factory New, con float de 0,006. Este sí que tiene que valer muchísimo dinero. En cuanto a guantes, ¿qué nos van a enseñar? Los Glove Edge Maze, que son los guantecitos verdes en estado de minimal wear. Son los guantes más caros que se están utilizando para la combinación del Emerald. ¿Qué tiene por aquí también? ¡Ojo! Tiene 5 pegatinas de Clan Mystic 2014. Se puede venir un próximo crafteo de este pibe, ¡Wow! O sea, si tiene 5, va gordísimo. ¿Qué más tiene? AK Gold Arabesque, en este caso con pegatinas bastante más normalitas. Estado de 0,04. Tiene un M9 Lore Factory New en estado de 0,06. O sea, al borde del minimal wear. Y por último, chicos y chicas, tiene una MP9 Wild Lily Factory New 0,069. Por lo tanto, muy, muy, muy close del minimal wear. Top número 4, chicos y chicas. Tenemos un inventario de $163,000. Por lo tanto, $13,000 más caro. Y es el cuarto de Estados Unidos. Empezamos con unos Gloves Vice Factory New, como sabéis, de los más caros que hay en el videojuego, quitando evidentemente los Edge, los Pandora, etcétera, etcétera. Muy, muy bonitos. Raro de cojones tenerlo en Factory New. Tenemos por aquí un M9 Emerald. El otro que habíamos visto era Star Trek. Es el normalito. A mí personalmente me gusta más. 0,02. El Float también es normalito. Buah, el otro Star Trek, ahora que lo pienso, con un Float tan bajo, loco. Bueno, que tenemos por aquí una Wild Lotus 0,069. Muy pegadito al minimal wear, pero en estado de Factory New, que es lo que cuenta. Tenemos un AWP Dragon Lore Factory New. Las skins que ya hemos visto las voy a pasar más rápido, ¿vale? En este caso, pegatina de Guardian de hace bastante tiempo, la de Navi. ¿Qué tenemos por aquí? Primera vez vemos un Karambit Emerald, chicos y chicas. 0,056 de Float. Tenemos de nuevo los guantes por excelencia de los Emerald en estado de minimal wear, lo cual es una auténtica barbaridad. Le sigue un Karambit Rubí de nuevo. Qué pereza dan las muescas en los rubí. Fijaros, chicos y chicas, en la parte de abajo y en la de arriba cómo se notaba. Tenemos un Crimson Web Factory New, el 14 del mundo. 0,063 es una delicia. Como sabéis, los Crimson Web van del 6 al 7%, por lo tanto el 0,063 está súper bien. Tenemos un Talon Zafiro Factory New, que no está nada, nada mal. Primera vez que lo vemos. Y por último, chicos y chicas, tenemos, atención, de nuevo un Crimson Web. En este caso, un Talon, que es el 18 del mundo. Con el Float 0,066. Al ser un Talon hay muchos menos. Por lo tanto, que se estire más el Float. Y lo dicho, Talon Crimson Web Factory New. ¡Qué locura! Top número 3. Aquí vamos a alucinar. Se llama Hawkeye 337. Es el inventario 49 del mundo. Tercero en Estados Unidos. $314,000. Duplica al cuarto. Y aquí tengo apuntado, es uno de los mayores coleccionistas de pegatinas. Entre sus colecciones cuenta con Katowice 2014 Holo y Colonia 2014 Holo completas. No tiene cuchillos, no tiene guantes.
Qué absoluta barbaridad lo que vamos a ver ahora mismo. De momento, Howl, bueno, una skin de coleccionismo por excelencia, porque ya no se dropea, porque la quitaron por copyright en estado de Factory New. ¿Qué tenemos? AVP Grafito. Ok, o sea, aquí ya normalita, es una AVP muy bonita de la colección Bravo. Tenemos una Carrel Line. Pero claro, aquí empieza lo bueno, chavales. ¿Qué tenemos por aquí? Titan Katowice 2014. Una pegatina que, si no me equivoco, que vale 50.000, 60.000 dólares solo esta pegatina. I will power holo. Más de lo mismo. 50.000, 60.000 dólares por pegatinas. Qué monstruosidad lo de ese pibe. Team LDLC. Es una pegatina que, como sabéis, que rondará los 20, 30. Es muy heavy. La pegatina de Raison Gaming mate lo mismo. Pegatina que tuve la suerte de unboxear, pero que vendí, desgraciadamente. Tenemos la de Dignitas también. Es que tiene toda la colección este cabrón. O sea, es que va gordísimo. Y también tiene la de Colonia 2014. ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura la de ese pibe! Y además dice que tiene la colección de pines aspecto genuino. Tiene absolutamente todo. ¡Qué curioso este inventario! Muy, muy top. Top número 2 de Estados Unidos. Atención, se llama Milk. Es el 44 del mundo con un inventario de 333.000 dólares. Tiene, la madre que me parió, 43 armas de crafteos de 2014. 9 de esas armas con 4 pegatinas de Kato 2014 y tiene gemas 8. 8 gemas. Bueno, pues evidentemente va a haber locura. Empezamos. Howl Statra Factory New 0,009 con una combinación de pegatina de Complexity, 3 de Smalls y la pegatina de Howl in Abyss. ¡Wow! O sea, empezamos muy fuerte a ver saltos de Estados Unidos. ¿Qué tenemos por aquí, chicos y chicas? Pegatinas de Howl in Abyss tiene 6, lo cual es una absoluta barbaridad. Una pegatina que ya no se puede comprar a no ser que sea a particulares. ¿Qué tiene más? Una VP Dragon Lore Factory New. Vamos a ver, porque irá cargadísima. Pegatinas de Device, JW Guardian y Kenies, por supuesto, 4 jugadores que llevaban el AVP. Y no sé si estas son de Dreamhack, si no recuerdo mal, chicos y chicas. Que sigue por aquí, un M9 Zafiro Factory New. Tiene un Karambit Zafiro Factory New. Tiene un Bayonetta Zafiro. Parece que es el que le gusta el azul, es su color favorito. Un Bayonetta Ruby Factory New. Joder, je. Glockfade Factory New con combinación absolutamente espectacular. Navi, LDLC y Mystic 2014. Esto vale muchísimo dinero. Esto no sé lo que sabe. Akabulka Minimal Wear Star Track con 4 pegatinas de Navi Katowice 2014. Tiene 18 en diferentes estados. Pero es que resulta... Esperad, esto lo digo al final del vídeo porque ha habido algo que no he leído. Tiene la de Seligel con pegatinas de Katowice 2014. Creo que la de Hellraiser es solo. Vale. Hay una cosa que no he dicho. Vale, volvemos a esta Howl Star Track Factory New. Según me acaban de decir, tiene 13 más en diferentes estados. O sea, tiene 14 M4A4 Howls. ¿Para qué quieres 14, animal? Y además... tiene 3 cápsulas de Katowice 2014 y aspirantes. Cápsulas que, si no me equivoco, son 30.000 pavos cada una. Es normal que ese tío sea el número 2 del mundo. Pero hay alguien que le supera. Top número 1 le dobla. 625.000 dólares. Es el séptimo del mundo, chicos y chicas. Y se llama Mac Skillet Best Friend. Yikes, para que se sepa la historia. Y no sé si es verdad. En fin. 531 cuchillos tiene el animal y un solo guante. Empezamos. M44 Hall Factory New con ese sticker de Holy Navis en la culata. Tiene 8 más en diferentes estados. AVP Dragon Lore Factory New tiene 7 y 6 más en diferentes estados. AVP Medusa Factory New con la pegatina de Titan en el scope, en ese caso normal. Tiene 5 más en diferentes estados. Mariposa Fade Factory New Star Track tiene 5 más en distintos estados.
M41S Caballero tiene 4 más. Y todas son Factory New, porque como sabéis, oscila entre Factory New Minimal Wear y el Float tiene que ser ridículo. AKFire Serpent Star Trek Minimal Wear tiene 22 más, pero este tío, o sea, tiene 530 cuchillos y tiene armas. O sea, esto es inversión pura y dura, pero una absoluta barbaridad. Tiene Karambit Fa de Factory New, 2 más aparte de este. Mariposa Vanilla tiene 5 más aparte de este. AK Hydroponic Factory New. Mira, la primera vez que la vemos, una AK muy bonita, que como sabéis ahí el verde María pinta que no veas. Tiene 3 más en diferentes estados. Y por último, los únicos guantes que tiene son los Conductor Convoy Field Tested. Hay gente que es tan excéntrica que no tiene sentido. O sea, tiene 530 cuchillos y tienes estos guantes. Que alguien me lo explique. Pero bueno, supongo que será todo inversión, chicos y chicas. Es lo bueno de ver los inventarios más caros de todo el mundo. Hay gente que tiene coleccionismo y se nota, y hay otros que son pura inversión. Ya cada uno caga con su dinero, con lo que quiera. Y chicos y chicas, con esto me despido, como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!